¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Total. Continuamos con la serie de proyectos 2021. El turno del día de hoy es para el Independiente del Valle. El equipo de Sangolquí, que este año en realidad se puso metas muy altas, me parecía en un momento determinado incluso candidato a ser campeón de la Copa Libertadores. Diferentes motivos, me parece que sobre todo un poco de mala suerte en el partido contra Nacional cortó el sueño de la Copa Libertadores, pero en realidad siempre fue superior. Hay que pulir algunas cosas, sobre todo en el aspecto defensivo, y obviamente Independiente tiene que ir pensando en relevos de alto nivel para un par de jugadores que es muy probable que en diciembre salgan, como puede ser Preciado y Caicedo. Vamos a hablar de algunos posibles fichajes que pueden reforzar esta plantilla. Lo primero, la próxima semana se define si Miguel Ángel Ramírez continúa o no. Ese va a ser un detalle importante que nos puede ir marcando algunas cosas en el futuro de Independiente. En caso de que Miguel Ángel Ramírez no renueve, me gustaría dar un nombre que me parece muy interesante: Javi Calleja, entrenador español de 42 años. La última temporada comandó el Villarreal y lo llevó a clasificar a la UEFA Europa League. Hoy por hoy no tiene equipo. Me parece que si Independiente quiere mantener esta línea de un juego de posesión, colectivo, con mucha tenencia de pelota, con un marcado estilo europeo, me parece que Javi Calleja puede ser una alternativa bastante buena. Seguramente hay un vínculo incluso entre Miguel Ángel Ramírez y todo el entorno de Independiente que puedan acercarlo a Javi Calleja, si es que Miguel Ángel no renueva. Si Miguel Ángel renueva, enhorabuena, porque le dará continuidad a un proceso y obviamente eso te da más posibilidades de competir local e internacionalmente. Metámonos a los nombres. 7 futbolistas que creo le pueden ser un aporte a Independiente la próxima temporada. Metámonos en los fichajes. El primer nombre, Jairo Jiménez, 25 años, defensor central, hoy tasado en aproximadamente $450,000, jugador que pasó por el Emelec esta temporada en el Guayaquil City, un jugador que tiene ya varios partidos en primera, que ha tenido buenos rendimientos y que puede darle una mano en el sector defensivo al Independiente del Valle. Siguiente nombre, un exjugador de Independiente, un retorno a casa, Luis Ayala, 27 años, marcador izquierdo, hoy tasado en aproximadamente $600,000, jugador que pasó por Macará, por Deportivo Quito, este año en Liga Deportiva Universitaria y ya tuvo un paso por Independiente del Valle. Una alternativa más para la banda izquierda, porque esta temporada se le ha usado a Jacob Murillo en ese lugar de la cancha y puede cumplirte, puede dar una mano, pero siempre es bueno tener especialistas. Creo que Luis Ayala puede ser una variante importante en la banda zurda. Vamos con el siguiente futbolista, Jefferson Orejuela, 27 años, tasado en aproximadamente $1,000,000, medio centro de corte, un volante mixto que ya pasó por Independiente del Valle, acá destacó, estuvo en Fluminense, en Barcelona, en Liga Deportiva Universitaria, además de El Querétaro en la Liga Mexicana. Jefferson Orejuela quizás es lo que necesita, regresar Independiente a sus orígenes, por decirlo de alguna manera, y tratar de recuperar ese nivel que vimos hace un par de años en el conjunto rayado, y me parece un relevo interesante en el medio campo. Vamos con otro volante que me resulta muy interesante verlo en un reto un poquito más exigente, Manuel Inza Urralde, 21 años, medio centro, también volante mixto, puede jugar como volante de corte y en Universidad Católica ha jugado hasta como marcador derecho, hoy tasado en $700,000, jugador que pasó por San Lorenzo este año en la Universidad Católica. Hay cosas interesantes en Manuel y me gustaría verlo en un contexto un poquito diferente, como puede ser Independiente del Valle, donde la exigencia claramente es más alta que la de Católica. Creo que puede ser un proyecto muy atractivo para nuestro fútbol. Vamos con el siguiente futbolista, Nelson Acevedo, 32 años, nacionalidad argentina, tasado en aproximadamente $450,000, jugador que pasó por el Club Atlético Unión,
por Racing actualmente en Defensa y Justicia. Un volante base muy interesante, parecido a lo que puede hacer Pellerano en el centro del terreno de juego. Si quieren verlo, Defensa y Justicia juega la próxima semana la revancha de los cuartos de final contra Vasco da Gama. Defensa y Justicia tiene buenas chances de pasar a la siguiente fase, así que Acevedo tiene también esa experiencia de las competencias internacionales. Me parece un muy buen volante central. Siguiente nombre, si se va apreciado, Andrés López, 27 años, tasado hoy en $1.5 millones, jugador que pasó por el Deportivo Cuenca, actualmente en la Universidad Católica, elemento que también se ha puesto la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol y me parece, y lo hemos dicho un montón de veces, uno de los mejores laterales ecuatorianos. Así que si se va apreciado con todo ese dinero, me parece que no sería muy difícil que Independiente fiche al Pollo López. Y vamos con el último nombre, Steven Plaza, 21 años, delantero centro, también puede jugar como extremo, como media punta, tasado hoy en $1 millón, jugador que le perteneció al Independiente del Valle, al Valladolid, últimamente en el Trabzonspor, donde no ha tenido minutos y donde nos enteramos hace un par de días que el equipo turco cancelará el préstamo, por lo que debería regresar al Valladolid. Independiente está interesado en traerlo nuevamente y me parece que es un movimiento acertado. Steven Plaza es uno de los mejores proyectos que tiene el fútbol ecuatoriano. Simplemente hay que hacerle retomar confianza y yo creo que eso lo puede hacer Independiente del Valle. Me gustaría muchísimo verlo otra vez a Steven Plaza en nuestra liga. Independiente debería invertir aproximadamente $5.700.000, que es una cifra alta, sí, pero realmente uno se imagina en cuánto se puede llegar a vender Preciado, Caicedo, y vaya que esto termina siendo una cifra en realidad no tan grande para Independiente. Y para cerrar este video vamos con toda la formación o la plantilla de Independiente del Valle. Lo pongo como técnico a Javi Calleja, pero entendiendo que es claramente especulación. En el arco, Jorge Pinos y Moisés Ramírez. En la banda derecha, Andrés El Pollo López y Anthony Landazuri. Además, en el centro de la saga, Richard Junque, William Pacho, Luis Segovia y Jairo Jiménez. Por la banda izquierda, Beder Caicedo y Luis Ayala. En el centro del terreno de juego, Nelson Acevedo y Cristian Pellerano. Además, como interiores, Lorenzo Farabelli y Brian Rivero, Manuel Insaurralde y Jefferson Orejuela. Extremo por la banda derecha, Fernando Guerrero y Darling Leighton. Por la banda izquierda, Jacob Murillo y John Sánchez. Como hombre en punta, Steven Plaza y Edson Montaño. Ese puede ser el Independiente para la próxima temporada. A los jugadores que no los nombre, claramente son porque serán transferidos, hay alguna posibilidad de que salgan o simplemente se quedan como la tercera alternativa. Hinchas del Independiente del Valle pueden comentar en la parte de abajo si les gusta este equipo, qué cambiarían, qué le sumarían, qué otro jugador creen que ya cumplió su ciclo en Independiente y debería salir. Comenten en la parte de abajo. Se viene uno de los más grandes del Ecuador este fin de semana, así que estén muy pendientes. Hasta aquí nada más este video. Si te gustó, no olvides darle me gusta. Pueden comentar en la parte de abajo. Siempre gracias. Esto es Fútbol Total y nos vemos en un próximo video.